Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al Coffee Talk del día de hoy, llamado Your Ideas Matter, How to Share Them Even More. Bueno, para dar contexto un poquito, como les hemos comentado antes, quisimos darle sentido a esta Agile Fest escuchando a los Gapsters y entendiendo cuáles son los retos que tienen en su día a día. Encontramos que en muchas oportunidades se identifican áreas de mejora. Ideas de software, de usar un componente, de una implementación en específico, inclusive de cambios organizacionales o planes de negocio, pero no sabemos cómo proponer esas ideas y por lo tanto no somos capaces de, pues, de tomar acción, ¿verdad? Caemos de alguna manera en un estado en el que el cliente maneja el proceso, no nos involucramos y perdemos, digamos, esa gran oportunidad de dar ese valor único de proponer soluciones. Y esto pues no está alineado con un mindset ágil, ¿verdad? Donde se busca más bien colaboración, proactividad y mejora continua. El día de hoy la idea es que vamos a aprender cómo crear un elevator pitch y tener una estrategia para perder ese miedo de proponer nuestras ideas. Nuestra speaker de hoy es Verónica Güell. Vera es Agile Facilitator y tiene más de 7 años de experiencia en el área de Project Management y varios roles ágiles también. Ella hoy nos va a compartir un poco de su valioso conocimiento. En el caso de preguntas también, vamos a tener un espacio al final de la charla. Igual si gustan pueden irlas dejando en el chat y nosotros nos encargamos de irlas revisando al final. Vero. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los que se unieron. Entonces, vamos a estar hablando hoy, como ya Mari les dijo, de cómo elevar esas ideas, cómo hacer un great pitch. Entonces, tenemos una agenda. Esos son los puntos que vamos a estar tocando. Este ya, básicamente, Mariela se los dijo. Este es quién soy yo. Ya llevo casi un año acá en GAP como Agile Facilitator. Y bueno, pues la idea, nuestra meta hoy, desde el código de Agile, cuando lo pensamos con Mari, es que aprendamos a crear un elevator pitch y que perdamos el miedo a proponer esas ideas tan valiosas que tenemos. Si me ven mirando un poquito hacia el lado, es porque tengo a este lado la presentación, entonces ahí me disculparán. Bueno. Entrándonos ya más en materia. Esto es algo que genera muchas dudas y es por qué se llama elevator pitch. Porque, pues, elevator es un ascensor y pitch viene siendo como una cancha. Incluso he visto muchas personas que le llaman speech. Por eso lo puse por acá abajito. No se llama elevator speech, pero sí es un speech. ¿Por qué tiene ese nombre? Tiene ese nombre porque es un speech que debe durar lo que duraría un viaje de ascensor. Pues sí, un viaje de ascensor, es decir, entre 30 y 60 segundos. En este corto tiempo debemos ser capaces de comunicar nuestra idea principal de lo que queremos decir y dejar a la otra persona con la curiosidad de querer saber más de lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, de ahí viene el elevator pitch. Y no es elevator speech, ahí como para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver un poco de lo que es la historia. Entonces, este señor que vemos en pantalla se llama Elisha, o se llamaba Elisha Otis, y era un científico estadounidense. Se estarán preguntando, ¿requirió un científico para que se creara el elevator pitch? Más o menos. En los años 1850, los ascensores eran muy inseguros, pero mucho. Se caían todo el tiempo, la gente les tenía el pánico porque las cuerdas se rompían y pues, la gente moría tristemente. Entonces, este señor inventó un mecanismo, esa es la patente, con el cual el ascensor ya no se caía. Y él tuvo una idea muy buena, que fue que no quiso ir tocando cada puerta a mostrar la documentación de su invento y decirle a la gente, cómpreme mi invento, póngale en su ascensor, que es una buena idea. No, él lo que hizo fue que acondicionó un espacio en la plaza, en donde lo veía todo el mundo, y
hizo este diseño de ascensor que es como abierto para que la gente lo viera, hacía que se elevara y cuando estaba en la parte más alta, acá le cortaban la soga. La gente inmediatamente pues, se asustaba, gritaba de todo, porque pensaban que iba a caer el ascensor como de forma estrepitosa y que él iba a morir. Y allí era donde entraba a actuar el sistema de seguridad que él había creado. Entonces fue una forma muy ingeniosa de vender su invento, porque no tuvo que ir a explicar con formas difíciles qué era lo que él estaba proponiendo. La gente lo podía ver. Y bueno, aunque acá se ve como un cuchillo, la historia cuenta que era realmente un hacha, que le agrega como más dramatismo a la cosa. Entonces ya, pues, fue el super invento y de hecho a partir de allí, muchas de las tecnologías que tienen hoy en día los ascensores nacieron de ese invento del señor Elisha Otis. Y fue conocido como el primer elevator pitch del que se tiene data en la historia de la humanidad. Para poder crearlo de forma correcta o que sea comodiciente, tiene cuatro componentes básicos. El primero es darle el nombre al producto y clasificarlo en la categoría que tienes, en caso de que sea un producto, ¿sí? También estamos hablando, tenemos que mencionar el problema que queremos resolver. Es decir, la problemática que originó mi idea. Como tercero, la solución que yo propongo. Y cuarto, ¿cuáles son los beneficios de que se aplique esa solución que yo estoy proponiendo? Esto aplica para todo. También para nosotros cuando estamos haciendo nuestro elevator pitch de nosotros mismos. La tan famosa pregunta en las entrevistas de tell me about yourself o cuéntame un poco sobre ti. Ahí es donde entramos con nuestro elevator pitch, que es también contar nosotros cómo podemos entrar a solventar o ayudar con una problemática o para lo que se nos está contratando, buscando o lo que sea. Sí. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo quise traer con, no sé si han visto por ahí, son bastante, bastante comunes, esto que llaman como inventos, como silly inventions, que son como inventos que no, al parecer no son tan buenos. Y quise traerlo porque, chicos, si uno le puede hacer un elevator pitch a un invento que de pronto no es tan, tan bueno o no genera tanta confianza, se lo puede hacer sin duda a esas ideas maravillosas que yo sé que tenemos muchos acá y que las quieren transmitir a sus proyectos, a sus clientes y demás. Entonces, esto es un papel higiénico que brilla en la oscuridad, ¿sí? Entonces, vamos a decir como que yo cómo voy a vender eso, ¿cierto? Eso aparte de que de la primera impresión que a mí personalmente me da es como que me voy a morir de radiación si uso ese papel. Entonces, vamos a imaginarnos que yo estoy en este proyecto y estoy pues, con un grupo de personas, lo quiero vender, quiero que tenga fama y demás, y me encuentro en el ascensor al dueño de familia. Bueno, en Colombia es familia, no sé en Costa Rica cuál será el famoso del papel, o Kimberly, o no sé, alguno de esos, el que ustedes se imaginen, el primero que se imaginen cuando piensen en papel higiénico. Entonces, digamos que yo me encuentro con el señor Pepito Pérez en el ascensor. Entonces, yo me monto con el señor Pepito Pérez al ascensor. ¿Cuánto tiempo tengo para transmitirle mi idea? Entre 30 segundos y un minuto. No me puedo pasar de ahí. Entonces, voy a empezar con la pregunta problemática de lo que quiero resolver, cómo lo voy a resolver y cuál es el beneficio de usar mi producto. ¿Listo? Entonces, iría más o menos algo así. Vamos a poner acá el temporizador a ver si me paso del minuto. Esperemos que no. Señor Pepito Pérez, ¿le ha pasado alguna vez que se despierta en medio de la noche con mucha congestión o incluso peor, cuando está la noche muy calurosa con alguna hemorragia o con un sangrado nasal? Este problema es más común de lo que parece. Hicimos una investigación con un grupo de
compañeros y encontramos que lo primero que buscan las personas es algo para iluminar y lo segundo, algo con lo cual limpiarse. Es por eso que tuvimos la idea de crear un papel que brilla en la oscuridad. Es completamente sano y está bien para el uso humano y me gustaría seguir hablando con usted al respecto porque yo sé que es una idea revolucionaria que va a ayudar y va a cambiar sin duda el mercado del papel higiénico. ¿Podría darme por favor usted su tarjeta? Le voy a estar llamando mañana al mediodía para que acordemos una cita. Entonces, vamos a devolvernos a los componentes. Dije el nombre del producto, pues un papel que brilla en la oscuridad. Digamos que ahí no tenía como un nombre así súper ingenioso, pero ok. El problema que quiero resolver, empecé con la pregunta problemática, ¿sí? El propósito de la solución parte también de esa pregunta problemática y los beneficios que se van a tener. Entonces, fue algo muy corto que digamos que el señor no me va a comprar el papel o no quiere mi idea para venderla en su empresa, pero por lo menos lo dejé con la curiosidad, ¿sí? Y va a querer hablar conmigo después. O es lo que yo espero, ¿sí? Ok. Entonces, además de esos componentes, también tenemos la preparación. Es muy importante preparar nuestro elevator pitch de una idea de un producto o de nosotros mismos. Entonces, tenemos acá como primer punto, no improvisar. No se debe improvisar. Hay que estudiarlo, hay que pensarlo, hay que analizarlo. ¿Cuáles son las mejores palabras a utilizar? ¿Por qué? Porque es solo un minuto. Normalmente es un minuto o menos. Es solo un minuto. Y si yo dejo para ese momento, para que me lleguen las mejores ideas, voy a dejar cosas por fuera. Y voy a empezar a pensar, ay, hubiera dicho esto, hubiera dicho lo otro. Entonces, no improvisar, mostrarnos seguros de lo que estamos diciendo. De lo que estamos proponiendo es bueno y nosotros nos la creemos. Estudiarlo. Y el cuarto, aprendérselo de memoria. Esto debe estar así, súper instaurado en nuestra mente. Acá mi recomendación es que usen lo que a ustedes mejor les funcione. Hay personas que les funciona muy bien grabarse. Se graban, ven el video, se corrigen, vuelven y se graban y así. Hay personas que les funciona hacerlo en el espejo. A otras personas les funciona escribirlo. A otras personas les funciona repetirlo, repetirlo, repetirlo en la cabeza. A mí me funciona esa última. Entonces, busquen la mejor forma en la que ustedes se lo puedan aprender, lo puedan decir con confianza. Y cuando ya vayan a decirlo, se note que hay tranquilidad de su parte. Acá como bonus, les sale pues short. Ya lo he dicho toda la charla. Cut to the chase. No den vueltas. No empiecen, por ejemplo, el caso del ascensor con el papel. No hay que empezar a decirle al señor, es que yo creo que podría ser una idea que a usted podría interesarle porque es muy revolucionaria. No, al grano. Un papel que brilla. Ya. ¿Qué quieres de la otra persona? Otra vez, en el ejemplo que les di. ¿Yo qué quería de esa persona? Que me diera su tarjeta para llamarlo. En la llamada, ¿qué voy a querer? Que esa persona me dé una cita. ¿Sí? Y decidir por los otros. Esto es que yo no le doy la oportunidad al otro de decirme que no. Entonces, en vez de yo decirle al señor, si quiere mi número para que me llame, eso le da oportunidad a él de pensar, ay, no, pues, no, eso debe ser mentira, qué bobada, yo no voy a llamar, yo estoy muy ocupado. ¿Sí? Pero si yo le digo, deme su tarjeta que yo lo voy a llamar, casi que ya estoy ahí autoagendándome. Y pasa lo mismo, digamos, por ejemplo, en el ambiente laboral. Cuando uno quiere un trabajo, uno no espera que el recruiter le diga, ah, bueno, entonces voy a mirar la hoja de vida. Ah, ok, ¿quieres que hablemos al respecto? Agendamos una cita, no sé, nos conocemos, nos llamamos, cosas por el estilo. Entonces, acá hay un dicho en Colombia que es coger el toro por los cachos. Es hacer eso, muchachos. Bueno, entonces ahora vamos a la práctica. Necesito 2 voluntarios que quieran participar de una actividad.
con la mano arriba, solamente dos, los 100 que levantaron la mano no se puede. Ok, tenemos a Manuel y a María Fernanda, listo. Entonces acá tenemos este producto. Okay. Listo, entonces Emanuel, te vas a imaginar que te acabas de montar el ascensor con el dueño de Frito-Lay. Okay. Este no vamos a ponerlo, la preparación, los componentes. Ten en cuenta los componentes. La preparación de memoria, estudiarlo, no improvisar, vamos a olvidar esa parte por ahora. Ok. Listo. Entonces, sí. Tienes un minuto para vender tu idea. Ok, buenas, ¿cómo le va? Vea, le tengo una situación que estuve pensando y tenemos un producto. ¿Le ha pasado alguna vez que pues, esté comiendo algún snack y, por ejemplo, está trabajando en la computadora, que es algo muy usual, o trabajando con el teléfono y el snack tiene pues, grasa, ¿verdad? Entonces, esto mancha los papeles que estás trabajando, puede dañar la computadora, o después tienes que darle la mano a alguien y está sucio y te da una gran vergüenza, no sabes ni qué hacer. Bueno, pues tal vez algo que pueden hacer y que pueden promocionarlo a través de los paquetes de Frito-Lay es este producto que te permite no ensuciarte, es de bajo costo y puede ayudar a subir sus ventas. Todo el mundo lo va a empezar a usar, incluso le podrían poner publicidad y con eso van a estar constantemente llamándole la atención a seguir comprando del mismo producto. Sí, creo que me interesa, pues, hablar con usted más al respecto y creo que podemos llegar a una solución juntos para mejorar sus ventas y mejorar la calidad de lo que ustedes venden. ¿Cómo lo vieron? Muy bien, Emanuel. Estuvo excelente. Gracias. Uy, se me atrofió la cosa. Okay. Muy bien, Emanuel. Me quedé bloqueado con el nombre del producto. Le quería poner un nombre, pero no supe al final. Pero bueno, para que no quede todo anaranjado, básicamente. Ok, estuvo súper bien. Corto, conciso, al grano, lo que queremos de la persona. Perfecto. Ahora vamos con María Fernanda. María Fernanda, este es tu producto. Oh, ok. Vaya, no estoy segura qué es, pero bueno. Es para comer. Es tipo picnic, para hacer picnic. Oh, ok, ya me queda más claro, gracias. Ok, vamos a ver. No sé, vos decime cuando comienzo. Ya. Okay. Bueno, ¿una vez le ha pasado que necesita sentarse a comer en algún lugar, digamos que estás en un parque, estás, no lo sé, incluso en tu misma casa, que necesitas sentarte a comer y no tenés algún tipo de, no sé, cobertura o a ver, o servilleta donde te puedas cubrir? Pues te tengo la solución. Aquí tengo este producto que se puede, que es un pantalón que permite, que tiene ya su propio cobertor y te permite comer donde sea, no así no te ensucias, incluso lo puedes remover, cambiarte, etcétera. Me encantaría seguir hablando con vos porque siento que es una excelente idea. Podemos expandirla, venderla, e incluso pueden venir en diferentes colores, formas y tamaños, para niños, para adultos. Entonces siento que es una excelente idea y me encantaría seguir en contacto contigo para poder publicitar mejor la idea e incluso vendértela. ¿Será que me das tu tarjeta para poderte llamar? Muchas gracias. Muy bien. Ok. Muchísimas gracias por la participación, María Fernanda y Emanuel. Lo hicieron muy bien. Entonces, chicos, acá la reflexión es que estos productos son silly inventions. O sea, no me imagino yo andando con un pantalón de esos en la calle. O sea, de verdad que no. Y no me imagino tampoco poniéndome cosas en los dedos para comer. O sea, no. Con la mano, para eso están hechos.
Sin embargo, si pudimos hacerle un elevator pitch a ideas como estas, sin duda se las podemos hacer a esas ideas que ustedes tienen para presentarle a los clientes. Organicen lo que van a decir. Muchas veces las ideas se pierden porque las dejamos para salir como de la peor manera, en el peor momento. Entonces, analicemos y preparemos las palabras que vamos a utilizar y sin duda nuestras ideas van a ser comunicadas de una mejor manera. Entonces, ahora vamos con la parte de preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Duda? Diana. Hola, buenos días. Más que pregunta, porque la presentación estuvo muy clara, muchísimas gracias, Verónica. Estaba justamente mientras hacíamos todos los ejercicios jugando con ChatGPT y lo puse a generar los elevator pitch para todos los productos que pusiste. Y creo que, bueno, como una herramienta, funciona bastante acertado. Claramente hay que revisarlo. También en días anteriores estuve intentando pedirle que me ayudara a crear el mío propio y creo que como una herramienta es bastante válido que lo probemos, que lo revisemos. Obviamente el texto que genera pues, es un texto genérico al que hay que ponerle el sabor particular de cada uno, pero creo que es una gran ayuda para hacer la primera parte de la labor que tú nos dices, que es como generar, producir el texto que vamos a presentar. Y ya el resto, pues, ya depende de nosotros. Pero me parece que es válido que lo revisemos y lo miremos y juguemos con eso, porque el texto que genera es bastante acertado. Súper. Muchas gracias, Diana. Y sí, vieron que me parece que esa idea está genial y lo que dijiste de ponerle el sabor es como todo, lo es todo en el elevator pitch. Yo siempre le digo a las personas cuando van a generar su elevator pitch como personal, que traten de buscar esa cosa en la que son más fuertes. O sea, lo que de ustedes consideran que es lo que mejor hacen, aunque tal vez no esté tan ligado a su rol. Entonces, digamos que ustedes son muy buenos QAs, y tienen excelentes habilidades comunicativas. Entonces, es bueno que resalten eso y hagan eso brillar. Y además de esa ayuda que ya tienen, de que se les genera como un texto organizado y demás, es como ponerle esa parte de la pasión. Siempre agreguen las cosas que a ustedes los apasionan y hablen de ustedes es que ya dije mucha emoción, muchas veces. Pero sí, también he notado que a veces las personas me dicen como que, ay, pero es que hablar pues tanto de mí, como que no, la persona más buena del mundo. Sí, son la persona más buena del mundo. Véndanse frente a ese cliente, frente a lo que ustedes quieren. Ustedes son lo mejor que le va a pasar a ese proyecto. Créansela. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Daniela. No tanto como en el área de presentarse, sino más bien en ideas. También a veces he visto que ayuda como ir preparado a que la persona comience con esos gestos como de que no, o comience como a rechazar, ¿verdad? Me ha pasado en otros trabajos que uno está iniciando la idea y ya es verdad, uno ve que es como negativo. Entonces, como que a veces ya estar preparado a ese tipo de respuestas, tal vez también un preparado para la respuesta ante ese tipo de, ¿verdad?, de reacciones. Es como irlo pensando. Muchas gracias, Daniela. Sí, el lenguaje corporal lo es todo. Si yo vengo a darles, no me la voy a dar acá de la super oradora, pero es muy diferente si yo vengo acá, muevo las manos, trato de hablarles, de, no sé, modular, que si vengo acá y me siento así y hablo pasito y como que, muchachos, esto es una buena idea, créanme. Es diferente. El lenguaje corporal lo cambia todo. José. Hola, ¿qué tal? Verónica, muchas gracias por todos los tips de hoy. Tal vez el aporte que quisiera hacer ahí un poco es
llamar a la reflexión de cuándo lo que tenemos que aplicar es un elevator pitch y cuándo no, ¿verdad? Porque en los procesos de conocer clientes o de vender ideas y demás, hay momentos, ¿verdad? Hay momentos de hablar, pero también es cierto que hay momentos de entender, ¿verdad? De escuchar, de hacer preguntas, que tiene que ver más como con la parte de venta consultiva. Entonces, me parece que todo lo que vimos hoy son consejos maravillosos para aplicar ya para ese momento en el que, ok, ya toca hablar, ¿verdad? Ya toca ir y hablar del producto y vender el producto y lograr eso que estamos buscando, ¿verdad? La tarjeta de presentación, la llamada, etcétera. Pero también, por ejemplo, desde la venta consultiva, también hay momentos de hacer preguntas, ¿verdad? De primero entender y demás, que yo creo que también es muy importante como de tener en la foto, ¿verdad? Cuando hablamos de llevar ideas a nuestros clientes. Muchas gracias, José. Mari, yo creo que ya podemos seguir con lo de la encuesta y demás. Emanuel. Sí, nada más una pequeña ahí cosita que siento que está relacionada. La parte del elevator speech de hablar del problema. Cuando uno inconscientemente, a muchas personas les puede pasar que cuando están intentando vender algo o cuando están en sus proyectos y están ante un cliente, se ponen en modo, ocupo sobrevivir, porque si no hago algo, no digo algo, me van a echar, ¿verdad? O sea, un poco trágico, pero a veces uno puede llegar hasta ese nivel, y aunque no sea del todo cierto, pero bueno. Pero si usted se pone, cambia de foco y usted se pone, no, yo me voy a enfocar, eso se va a dar solo, yo me voy a enfocar en cómo voy a ayudar a esta persona, cómo voy a mejorar las condiciones de esta persona, qué es lo que esta persona necesita. Eso le ayuda montones a uno a soltarse y de verdad preocuparse por lo que esa persona necesita y inconscientemente, y eso hay como estudios y demás, que dicen que esa persona va a escucharlo más a usted, donde siente que usted está en esa vibración, por decirlo de alguna manera, va a escucharlo más a usted y va a estar pensando menos adentro y escuchándose menos a sí mismo y escuchándolo más a usted. Entonces es súper, súper valioso tener eso presente para futuro, ¿verdad? Y para el elevator speech, que es una parte bastante clave de esos componentes que mencionabas. Gracias, Emanuel. Juan Esteban. Quería como agregar una cosita. Digamos que durante mucho tiempo he tenido como que hacer varios elevator pitch para vender productos muy distintos y vender ideas también, productos que todavía no se han generado. Y creo que una de las cosas que más le ayuda a uno al momento de como montarse un elevator pitch y sentirse con confianza es ir con datos, números, una investigación, cualquier cosa que vos sintas que te va a apoyar durante esa charla, es como un pilar o un soporte para uno cuando uno tiene que hablar ante un público, que es otro tema bastante grande como dentro de esta parte del elevator pitch, que es identificar a qué público me voy a dirigir. Cuando uno tiene que hablar ante un público que es muy técnico o que uno sabe que esas personas saben mucho acerca de X tema, oye, si vos tenés un soporte de una investigación, un dato, lo que sea, cualquier cosa que vos puedas decir, no lo estoy diciendo solo yo, lo dice otras personas más, eso te ayuda a ir con muchísima más confianza y la confianza, como bien lo han dicho durante todo este tiempo, es una de las cosas más importantes y más valiosas a la hora de como ejecutar un elevator pitch, porque cuando ya vos llegas allá, mostras que sabes de ese tema, así sea un tema que desconoces por completo, con la confianza que vos mismo te mostrás hacia los demás, le transmitís hacia los demás, es la forma en la que los demás te van a ver a vos, que estás hablando como con tal determinación de un tema, como que no sentís miedo ni nada, que ellos confían ciegamente en lo que vos les estás diciendo, así vos no tengas cifras ni nada de eso, pero siempre vuelvo nuevo al tema del principio, siempre tener cifras o tener datos o tener alguien más que lo apoye a uno con una investigación o algo que haya dicho,
siempre da muchísima confianza a la hora de cómo enfrentarse a un elevator pitch, sobre todo cuando el público es un público técnico. Entonces quería como agregar ese puntico porque fue un detalle que no sabía, porque no en muchos videos lo mencionan cuando uno va a formular un elevator pitch, y es algo que me ha ayudado mucho durante este tiempo, entonces lo quería como compartir con los demás. Muchas gracias. Gracias, Juan. Mari. Listo, muchas gracias a todos por unirse. Los esperamos en las próximas charlas. De verdad que, como les decía, están pensadas para solucionar un problema específico que enfrentamos en el día a día. Y les quería quitar solo 10 segundos de su tiempo para que porfa entren a ese mural del link que les acabo de pasar en el chat. Y básicamente ahí les van a aparecer unos post-its, perdón, para agregar su, o para votar más bien por una calificación por la charla. La idea es seguir mejorando y utilizar también su retroalimentación, ya no dije nada, para esto. Entonces, por ahí se los dejo para que porfa ingresen, y cuando ya hayamos votado, también queda una sección para que agreguen feedback adicional, ya como más en prosa, en caso de que quieran dejarnos algo por ahí. Buenísimo, muchas gracias a todos por asistir. Sí, chicos. Vieron estos en el feedback, eso nos ayuda a mejorar. Y muchísimas gracias. Perdón, Mari, nada más una consulta. Está abriéndolo y ya voté y tengo la duda de dónde está el feedback. No sé si alguien más, ¿dónde está la parte de agregar feedback? Ya les enseño un momento. Sí, porque... Ya les digo. Bueno, mientras Mari comparte, solo una cosita más. Emanuel y María Fernanda tienen 2 puntos en el Agile Games, Agile Your Mind, para que, por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Y chicos, ya pueden ir viendo, de hecho,